días y buenas tardes a todos los participantes y presentadores y presentadoras. Estamos muy felices de estar contigo hoy en el webinar Agua Digital, lecciones aprendidas sobre pilotos tecnológicos en América Latina y Caribe. Mi nombre es Ila, trabajo en la División de Agua y Saneamiento aquí en el BID. Este webinar será en español y en inglés. Por favor, tengan en cuenta que existe una opción de traducción en la Zoom plataforma en todos los idiomas. Good morning and good afternoon to all of our participants and presenters, and for the delegation from Korea visiting us today in Washington, D.C. We're very happy to have you here with us in the webinar, Digital Water Lessons from Technological Pilots in Latin America and the Caribbean. My name is Ila Cohen-Mitrov, and I work for the Water and Sanitation Division in the IDB. Before we begin, this webinar will be held in Spanish and English. We would like to remind you that there's an option of interpretation in the platform. And we encourage you to send questions in the chat. We'll have a session of Q&A later in the discussion. This is the second webinar under the Source of Innovation Initiative series, looking at thought-provoking trends on innovation in the water and sanitation sector. Source of Innovation is a joint effort of IDB Group, co-funded by the government of Switzerland through SECO, FEMSA Foundation, and the government of Israel. This webinar, we will see a few pilots that were funded as part of this initiative. In this event today, we have four case studies looking at implementation of digitalized technologies from Peru, Argentina, and Brazil. And we're going to hear from both the water utilities and the technology companies in order to gain both interesting perspectives and insights. So we're looking for a very interesting event. So we have four case studies from three countries and one keynote speaker. So now I'm happy to present our keynote speaker for today, Mr. Will Sarney. Will Sarney is the founder of CEO of Water Foundry, a water strategy consultancy. He's also the CEO of Future of Water, Colorado River Basin Fund. And he's the author of Digital Water, New Technologies for a More Resilient, Secure, and Equitable Water Future, among others, and also a podcast host. So welcome, Will. He will share with us some interesting insights from implementation of digitalized technologies in the water sector. And I'm gonna share your presentation. Okay. Hila, thanks so much for the invitation to participate in this. I'm always excited to learn more about technology innovation, and in particular, digital technologies being applied in Latin America. And IDB has done an outstanding job in terms of leading the way. So thank you again. So first of all, for everyone, I'm going to have perhaps somewhat of a different approach. I'll talk less about the technology and really focus more on digital transformation and strategy and how that drives the scaling and acceleration in adopting digital technologies. There's a little bit of a focus on digital technology category at the watershed level, but this is primarily really about how do you facilitate change and disrupt the status quo. And that is no small task. I'm familiar with the technology companies here and the utilities, and I'd say they've done an excellent job in terms of pushing through the status quo, which is always a challenge. So Hila, next slide, please. So what has to change? This is not going to be anything new for folks that are living in this transformation phase of the water sector, both in the utility side, the public side, and the private sector side, industrial clients. And essentially where we need to go, and we're seeing signs of that already, is this 21st century roadmap adapted from Lux Research, which now seems to be ages ago, and really rethinking the role of utilities more as factories driving water reuse, considering alternative sources of water, not just surface water and groundwater, but innovative technology categories such as air moisture capture. And all of this is enabled by digital technologies. This really would not be possible, or at the very least, it'd be incredibly painful
without digital technology. So analog really is just not going to get it done. Next slide, please. As we think about digital transformation, we need to be really mindful and appreciate that there are lessons learned from other sectors. And if we think about our lives, digital technologies have really been embedded in really every aspect of our lives, including healthcare, mobility, transportation, business, and also smart homes. So we've seen this move towards smart energy homes. And if you think about digital technology innovation in the property tech smart home space, we're beginning to see the emergence of a smart water home, not just from a digital perspective, but also what digital technologies can enable. So it's really an exciting time to think about what we can learn from other sectors with respect to digital transformation and how to make that easier and take the friction out of it. Next slide, please. I want to highlight a paper that I believe was really important that was written really just a few years ago, sponsored by the World Economic Forum. They've invested quite a bit of time and energy in framing the fourth industrial revolution, essentially how digital technologies will change our lives and are changing our lives. And I was fortunate enough to participate in writing this paper, but it was very focused on water. As I look back on it, I would say that it got a lot of things right in terms of, you know, what the opportunities are and some things that we did not anticipate just a few years ago in terms of how entrepreneurs are coming to the table and really coming up with innovative technologies, but also innovative business models around digital. And really just a few quotes here. A couple of things that have happened over the past couple of years in terms of acquisitions of digital technologies. Autodesk acquiring Innovyze for about $1 billion was a big deal and really points to the value of digital technologies in the water sector. Next slide, please. One thing I also want to highlight is the digital value chain. And this digital value chain is really applicable to both the public sector and the private sector. And as you think about it, it is really everything from, excuse me, watershed supply chain through, excuse me, operations, the utility, and also customer and consumer engagement. And increasingly, there's more and more attention being paid to the watershed as it relates to sources of water for both utility and private sector applications. Next slide, please. So the digital watershed, the bulk of the work I do is in the private sector, and we're seeing more and more private sector companies really focus on healthy watersheds. It has become a term of art, incredibly relevant for the utility sector as they begin to think about technology innovation as it can be applied to sources of water and tie into their operations. These are really just a few companies that are out in the marketplace that are leveraging digital technologies to provide real-time data with respect to surface water quality, hydraulic modeling, and also flood prediction capabilities. So as you think about digital transformation, certainly for the utility sector, I would encourage everyone to include the watershed opportunities that are out there. Next slide, please. So this is a really, really interesting aspect of digital transformation that is important to keep in mind as you're all on this journey to adopt digital technologies. I think it's very easy to fall in love with digital technologies, but also really what it comes down to, and I had several conversations with some of the technology companies represented here, in particular Takadu, it's really all about the people. So it is, how do you create a culture and a strategy to facilitate digital technology adoption? Encourage you to take a look at the book. Some of the highlights is that
people really want to work for a digital leader. If you're a digital company entity, you can attract talent, you can retain them. Digital is a capability that's learned over time, and companies learn by doing it. And again, we've got a number of pilots here that really get to that point. Next slide, please. There's something called the knowing and learning gap. And this is really important as we think about scaling digital technologies, that based on the survey, the rather extensive survey captured in the Technology Fallacy book, 84% of the respondents surveyed believe that digital was going to disrupt their sector, you know, broad range of sectors. So they acknowledge it, but less than 50% said that they were prepared. I don't believe this number has changed a whole lot over the past year or so that the book has been published. So it's important to be mindful that, you know, entities, both public and private sector entities, know that they need to go digital, become digital, but the capacity to do so with the workforce and strategy is just not quite there yet. In terms of the trajectory here and transformation, these are the various categories, you know, exploring, doing, becoming, and being. And being is a really important word. It's not you just don't do digital, you become digital. There's a place where a lot of companies and utilities get stuck, which is just sort of this endless do loop of trying things and don't go to the next step of really becoming a digital entity. Next slide, please. For me, this is a really important slide because to the left, this is where we're at, which is, you know, really for the most part where we're at. It's a generalization. You know, we operate in silos. We have a bureaucracy, again, regardless of whether it's the public or private sector, and a top-down hierarchy in terms of how things get done. Really where we all need to go, both public and private sector, is to really viewing sectors as organisms, if you will, that are dynamic, that are fluid, really don't operate with silos, have the ability to be agile. And leadership provides direction, support, funding to facilitate this constant learning process by the workforce and the ability to adopt new technologies at speed and experiment and fail and propel the entity forward. So a closing thought in the presentation. Next slide, please. So this is, I believe, my favorite quote, and it really highlights that the future is in fact here. It's just not evenly distributed. So the purpose of this webinar series is really to highlight success stories and where the digital future resides and what we've learned, and our challenge as practitioners is really to help scale this. And this is from a science fiction writer who knew nothing about the water sector. So with that, I'm excited to hear the case studies and look forward to Q&A. Thank you very much, Will. I am now very happy to present the speakers from our first case study from Joinville in Brazil, with Ms. Luana de Silva de Sousa, a system monitoring expert from Joinville's water company, and Guy Meiri, VP of Business Development from IOSite Company. So please go ahead. Okay. Luana, do you want to start? Luana? Okay. Hi, good morning. Thanks, Hila. I am Luana Souza from Brazil. I am a sanitary technician
And for the past 10 years, I have been working at Águas de Joinville. You see, Joinville is a town with 600,000 people. It is the city of the flowers, the city of the princess, the city of the bicycles, and the city of the dance. We have the only branch of the Bolshoi Ballet School outside Russia in the world. It's a major industrial, financial, and commerce center. It has a humid subtropical climate, which means it rains all the time, seriously, like all the time. The first rain at the right after the hill will be a good indication of the city. Águas de Joinville company is a teenager. We have existed since 2005, leaving us with only 17 years old. We manage 2 water treatment stations, 13 reservoir, 75 pumping stations, and 30 DMAs. They are my job. What I do is look every day at the stations and our customers to locate problems in the system. Besides that, we also have a water loss of 41%, which is bad, really bad, like terrible bad. 2 years ago, the Inter-American Development Bank, through the Ideas in Action Award, opened to us an opportunity to generate innovative pilot projects, which will be supported by Israeli companies. So we applied to the challenge category with a project called Smart Water, optimization of the operation of the public supply of drinking water through the Internet of Things. Our idea is to evaluate the implementation of an intelligent management system. It should allow operational decision making in an autonomous, precise, and efficient way. We are present to the company IOSite, who received the highest rating for its challenge in the process. Israel has historically faced critical water challenges, which have forced the adoption of innovative policies and technologies to reduce water loss and reach maximum efficiency in water supply systems and water consumption. I felt they were a little disappointed in us, like, come on, 41%. And then the data collection started. We choose 4 districts to work on. We send the map of the water network, the map of DMAs with the flow and pressure points. We don't have a hydraulic model of these DMAs, but our maps are already in GIS, which was better than CAD. Then they analyze the data in baseline parameters to recommend operational improvements focused on loss reduction. A report was produced by IOSite and sent to us with this suggestion. Some of them were put in practice by the operational team. At this graph, you can see the lines before and after the installation of a PRV, now operating during the nights at DMA Pagrange. This PRV is currently reducing 42% of the night inflow, which is basically loss in our case. At Joinville, the median water loss was 487 liters per connection per day at the beginning of the pilot. We tried to use some good DMAs who had nice water loss for us, but also get Alfred Schmidt, who represents well our median water loss at the city. And Praia Grande, this poor thing, was way above what we desire and need. So according to the international NRW assessment matrix, with an average pressure of 30 or 40 meters, we have 2 Bs, 1 C, and 1 disaster. Currently, Águas de Joinville has a company that provides communication with our equipment, like micrometers, levels, and pressure sensors, each 2 minutes. At the beginning of the pilot, we were informed by IOSite that this data needs to find its way to Israel, because it will be needed to implementation of the system. At this point, we realized that we are working thin ice. Our current system works, but it's based at another company's servers.
We don't have easy access to it unless we use the website they provide. Never was so clear before this project how it could be a problem. The team in Israel was not even able to access the platform because the IP address was from an outside country. That was and is currently a big issue. In Brazil, we have an expression for what needed to be done. It's called gambiarra, also known in English as MacGyver on it. Basically, we created a bot to download each 5 hours the data from the website, save it on a API so that IOSite may collect information to analyze. Definitely not online, but what's the possible to make during the time of the pilot? We are also asked about metering and billing information. We have two types of metering, online and offline. The online was similar with the operational points, but a different service provider. So we are not able to get the online information from their portal. This data was sent monthly to IOSite. Another point to make clear, sometimes we have these gaps you can see in the graphs. We use GPRS technology. So once the provider have some kind of issue with the network, they are solved in a couple of hours mostly. Sometimes our equipments need maintaining or the power source can be compromised, so a data loss. IOSite then configured the events, dashboards, processes, interfaces, user, and authorization for us, so the system may be tested. A quality water dashboard was provided by IOSite once they were aware that we also had this necessity. Right now, I would like to come back with me at our goal at the beginning, to evaluate the implementation of an intelligent management system. It should allow operational decision-making in an automated, precise, and efficient way. We get an excellent company and colleagues to work with. Their system, once provided with the data, has an enormous potential to integrate our information and become our intelligent system management. The events or alarm sections alone, with all the possibilities attached, bring more close to us what we can really be missing for not have one system like this. By the other side, the pilot show us a fault we are not seeing. Time is essential when we work with water loss. We had during the pilot a gap of data the last 22 days at Espinheiros. We had some data packages not sent or received through the API. We could not provide the online data for our micrometers sent during this process. Not only that, but we had learned practically how much we need to change. So this intelligent management system may actually be implemented. Here in Brazil, we are evaluating what's your next step to make this system possible. Now we do not hear about data because we don't have anywhere to apply in an automatic way. Not that we don't see all of them as important. But when you look at the world, data is one of the number one tools essential for business and life. And we just cannot reach it. We need to collect and organize our data. In water loss control, they are the future. Correlations, alerts, events, automatic plant control. Now it's our moment to ask how to make our data source great so we can transform our master plan and current water loss. Thank you so much for the invitation. I will let you with our IOSite partner. So Guy, please. Yes, thank you, Luana, for this very, I think, open, candid, it's like that's reality, you know. One of the things that data management and analytics solutions need is data. And without data, there's nothing you can do. So the challenge of first getting the data, the right data in time, in this case was a challenge. But the thing is also there are other data sources that could be reached for other use cases as well. And I'm gonna take a few minutes to talk a little bit about our company, about what we actually done at Joinville and what our plans are moving forward. I'll share my screen. Please, can you see the full screen? Yeah. Yes, we can. Thank you very much. So I'll try to be very quick.
Who we are, for those of you who don't know us, we are focusing on data-driven water management. We provide the comprehensive solution suite in that. We've been operating since 2008 and have over 100 installations worldwide. We're expanding to global markets. And yes, we have Joinville now in Brazil and several other potential initiatives going on there. We cover several segments in the water world, which are the water and wastewater utilities and facilities like Joinville and others in Israel, in the US, big ones, mid-sized ones, a lot of desalination plants in Israel, the US and others, and also the watersheds and environment where we have solutions for surface water quality monitoring, for water quality sampling management and others. So we cover the entire kind of like water ecosystem. And in Joinville, we focused on actually two of them. I'll jump into our solutions. So our solutions are combined. The core solution is called iGreen. That's what we always, a version of it is always implemented at our clients. It includes several layers. One is around data collection, cleansing and so forth. The other one is the outputs, the dashboards, reports. The next one is around event management, making the data operational. And the last one is around advanced analytics. We have several packaged solutions for advanced analytics. One of them is iNet, which we implemented at Joinville. So about that project from our perspective, okay. First of all, the kickoff was in October, so it's still kind of like a running project, getting close to the end, the pilot. It focused not only on water loss and leakage management in those DMCs that Luana mentioned, but also on water quality management across 50 sampling locations, just getting data from those sampling locations in the network. So we use both automatic, this robot, this MacGyver robot that Luana's team has prepared, and also manual data collection, which comes from the sampling locations. And so we provide dashboards, reports, and event management. So here you can see just an example of a dashboard for the one of the four DMCs, which gives you a real-time view of the flow of water loss and statistics, various periods, so flow and leakage in each of the four DMCs. And also periodic reports. So what you can see, you get like quite a comprehensive report for each DMC with water supply, leakage, percent of leakage, leakage cost, and a number of other indicators that are important to be received. And again, it's only as good as the data. So when you have good data, these reports are going to be great. And when the data is partial, then you can use it for whatever set of data, good data you have. The other part, as I mentioned, was the water quality. So we have established 50 sampling collection, data collection for 50 sampling locations across the network, where some of the data is collected manually through our manual interface for pH and chlorines. The other ones are going to the laboratory and collected through a file transfer protocol. And you can see some of the dashboards here that we've collected for the water quality part of this project. We've also applied the event management module. So we have several rules and alerts related to, some of them are technical, related to data collection, which in this case was really critical because we needed to know each time there's a problem with data collection. The second one was around the minimum night flow. Those alerts that would tell you, are there deviations from the expected minimum night flow, basically, in a nutshell. And the last ones are related to water quality thresholds, which are for the water quality people to understand, like if they are measuring exceptional values that are outside the required thresholds. So this is like the event management console. And this is a view of the minimum nightfall alerts. So you can see for those DMCs, if there is an alert, you would get like some sort of a signal here and some other calculations. So summary, first of all, Joinville is an excellent partner, highly professional, committed team like Luana. It's a pleasure working with them. It has been a pleasure and hopefully will continue being a pleasure working with the Joinville team. I think one of the things we had a clear value proposition defined around water loss and water quality. I think that's a key aspect. And now we're trying to define additional value propositions for the future. We provided a number of outputs like dashboards, reports, analytics, and event management
key challenge that Luana mentioned also was the data foundation, the availability and reliability of the data. And as I said, it's just like the fuel. If you don't have a continuous, reliable source of data, then it kind of like messes with everything. So that was the key challenge and takeaway, I think, also for Joinville moving into the future. But additional future directions include other parts of the system, like the wastewater treatment facilities and systems, the energy management and so forth. And for sure, what we're doing right now when we're working with Joinville is trying to focus on those areas where the data streams could be more, I would say, continuous, reliable, and then the value could be created. And that's it. So thank you very much. Appreciate listening to us. And I guess questions are at the end of the session. Perfect. Guy and Juana, thank you both so much for this great presentation. Yes, please stay for the Q&A. I would just like to remind everyone that we've got a chat. So if you have any questions for the panelists, we're going to collect the question and hopefully we can address some of them. And now I would like to present our second case study from Lima, Peru. So I would like to invite Mr. Ivan Rodriguez Canarias, the head of research, innovation, and standardization from Sedapal, to present together with Ms. Shiri Kaufman, customer success manager from Takadu. So please go ahead. Ivan, I can share your screen. Thank you, Nila. Okay. Buenos días con los colegas de Latinoamérica, buenos días con los que nos ven a nivel mundial. Voy a compartir los resultados del piloto Takadu desarrollado en Sedapal. Siguiente, por favor, Gilar. Bueno, Takadu es un proveedor que, al igual que IoSight, se dedica a la detección y gestión de eventos para las redes de agua. Sedapal tiene datos del SCADA desde 25 años hacia atrás, que eran utilizados únicamente para la atención de incidencias o ocurrencias que podían presentarse en la operación del servicio, pero no había un análisis de la data, no había un procesamiento de la información, un análisis de lo que se presentaba día a día para poder tener un mejor conocimiento de la red. Es así que Takadu se encarga de detectar, analizar y gestionar esta información, ¿no? Siguiente, por favor, Gilar. Siguiente. Ok. Es así que Takadu, gracias al apoyo del BIT, pudo contratar a Takadu a través de un piloto desarrollado e implementado en nuestra empresa. Y en octubre de 2020 se pudo suscribir el contrato para poder iniciar el piloto, que está orientado a desarrollar 4 etapas. El diseño de la solución para Sedapal, el desarrollo de la herramienta, la capacitación y el uso de la herramienta, que es la parte fundamental. Como ya vamos a ver en las siguientes slides, es la parte más importante para poder, digamos, adoptar esa innovación disruptiva dentro de la empresa. Y la implementación de la herramienta ya es la operación de esa herramienta como Takadu, que puede ofrecer beneficios que vamos a mostrar más adelante. Adelante, Gila, por favor. Para ello, nosotros identificamos 67 sectores controlados. Es un punto importante que los sectores deban tener cámaras de escada de ingreso al sector, los DMAs, que puedan registrar presión y caudal. Esa información es muy importante para poder usar esta herramienta. Nosotros ubicamos 63 sectores controlados, que representan el 40% de los sectores controlados, y fueron los que utilizamos para verificar los beneficios que se presentaban en la propuesta de Takadu. Siguiente, por favor, Gilar.
Es así que evidentemente, como estuvieron explicando al inicio, la data es importante, contar con información que pueda ser de utilidad y que pueda tener una comunicación permanente, estas estaciones remotas que puedan tener una comunicación permanente con el SCADA Central Metropolitano de Lima. Lima es una ciudad con más de 10 millones de habitantes y evidentemente posee una red compleja, ¿no?, para poder operar. Es así que tomamos contacto con los equipos de Haití, con el equipo de distribución primaria de agua, y luego de muchas reuniones se pudo establecer una comunicación en vivo. Siguiente, por favor. Y bueno, comenzamos el trabajo de capacitación. Desarrollamos, se solicitaron 53 credenciales para que utilicen los diferentes especialistas en operación y mantenimiento de redes de los 7 centros de servicio que tiene SEDAPAL a lo largo de todo Lima, así como la gerencia de producción, que ve la producción de planta, la distribución primaria, más el bombeo del agua hacia las partes altas, y evidentemente también el equipo de control de fugas para ver la reducción en ANF. Este equipo se hace cargo de las fugas no visibles. Y la gerencia de desarrollo e investigación, que es a la que yo pertenezco, yo soy el jefe del equipo de investigación, innovación y normalización, para poder ver el planeamiento en el largo plazo. Siguiente, por favor, Gila. Es así que al incorporarse la data histórica que se quiso visualizar, que se deseaba analizar para este piloto, se pudo aprender sobre el comportamiento de la red y se fueron actualizando las variables, porque esta herramienta lo que hace es va aprendiendo de lo que la herramienta te proporciona. En campo, verificas si lo que se plantea, luego del análisis de la Big Data, es lo que en realidad está pasando. Entonces, vas alimentando la herramienta y la herramienta va aprendiendo, ¿no? Ahí se pudieron observar pérdidas, fugas. La herramienta te permite priorizar, te permite hacer un ranking de cuáles son las principales y más grandes fugas que tienes. No te ofrecen un caudal estimado de lo que estás perdiendo, ¿no? Pérdidas, fugas, anomalías, cambios anómalos en presión, fallos en comunicaciones. Esta herramienta te permite también, poner al día todo lo que es, hacer un upgrade a todo lo que es tu sistema de comunicaciones, que es algo muy importante, ¿no? Tanto la automatización, la instrumentación y la comunicación son importantes para que este tipo de proyectos funcionen bien. Siguiente, por favor. Aquí se muestra un evento bastante grande, una fuga súper grande, que hubiera sido imposible detectar por nosotros, porque como aprecian en la foto de la derecha, parte inferior, tienen un buzón de alcantarillado que está cercano a una tubería de distribución de agua y el agua se está fugando por el alcantarillado. Entonces era poco probable que esa fuga aflore y teníamos una super pérdida de agua que representó un gran hallazgo. Poder reparar esa gran fuga, ¿no? Como ya más adelante vamos a ver los beneficios. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. También permite esta herramienta ver el incremento de los caudales mínimos nocturnos, que la teoría y la IWA te brinda mucha teoría al respecto, ¿no? Te permite ubicar fugas que van creciendo paulatinamente en la red en la noche cuando se supone que nadie debería estar consumiendo agua o cuando debería reducirse el consumo
desde el agua, se va incrementando ese caudal mínimo nocturno y es un índice de que hay una potencial fuga grande que está en ciernes, ¿no? Esta herramienta te permite detectar ese tipo de fugas. Siguiente, por favor. Fallos en telemetría. Eso es lo que también te permite esta herramienta para poder corregir tu sistema SCADA, las comunicaciones del sistema SCADA. Siguiente, por favor. Y aquí es una estimación que se hizo del ahorro, ¿no? Por el uso del piloto durante poco más de un año. $675,000 fue lo que se pudo ahorrar con las detecciones. Mejor dicho, fue la estimación que se proyectó que se pudiera haber detectado en un año, tomando como base las fugas identificadas en el piloto. Se hizo una proyección y se determinó que ese podría ser el ahorro que se podría tener con Takadu o una herramienta similar. Siguiente, por favor. Conclusiones. Con Takadu se pudieron detectar más de 7.000 eventos, entre los cuales se visualizaron eventos de fuga, incremento de caudal, falla de telemetría, disminución de presiones, incremento del caudal mínimo nocturno, etc. Aquí cabe mencionar de que uno puede detectar 7.000 eventos, pero también debe tener cuadrillas, debe tener personal operativo que pueda atender estos eventos, verificar esos eventos en campo y alimentar la herramienta para poder corregir si hubiera que ajustar alguna proyección. También demostró que se puede mejorar la eficiencia técnica y es importante que SEAPAL pueda implementar esta herramienta. Siguiente, por favor. El piloto, como ya había mencionado, cubre el 40% de la red de agua potable que representan los sectores controlados, ¿no? Y se recomienda que se pueda implementar a la totalidad de los sectores, ¿no? Hay sectores que también, gracias a esta herramienta, te puede recomendar que puedan ser subsectorizados, que es la tendencia actualmente en Lima, realizar por las diferencias topográficas que existen grandes en algunos sectores. Y bueno, evidentemente nosotros recomendamos que se pueda contratar, es algo que estamos impulsando desde dentro y vamos a seguir en esa búsqueda de poder contratar herramientas como Takadu, primero en los sectores que tenemos más controlados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y comentarles para terminar de que implementar estos proyectos requieren para las empresas, para las utilities, contar con equipos o subgrupos dentro de los equipos que puedan ver el control operacional, el análisis de las redes. Muchas veces el día a día no permite contar con este tipo de áreas, pero es algo que permite hacer uso de esta herramienta, porque necesitamos gente que pueda analizar el comportamiento de las redes y contribuir al trabajo de operación y mantenimiento de redes para poder tener un mantenimiento predictivo y no tener solamente un mantenimiento correctivo, ¿no? Gracias, Gila. Adelante. Thank you, Ivan. Can you hear me? Yeah, we can hear you perfectly. Okay. If you can just speed it up just a little bit because we're running out of time. I will do my best. Let me share my screen and I will introduce myself. So I am Shuri Kaufmann. I work as a customer success manager for Takadu and I'm here to complement the case study regarding SEAPAL. So just a few words about who we are. Takadu provides a comprehensive SaaS analytics software solution
that enables water distribution utilities to manage their water network efficiently and intelligently instead of having to operate in a firefighting mode, thus empowering them to overcome high water loss, low operational efficiency, and poor customer service. Using the utility's network data and integrated information from other solutions such as work order software and smart meters, Takadu employs sophisticated statistical techniques to detect automatically and 24/7 diverse asset failures such as leaks and broken meters early in their evolution when no other indications are available. It then enables the utility's personnel to manage those incidents until resolution. Utilities gain ROI of up to between 5 to 10 times through reducing their physical and apparent water loss, focusing their back office and field teams on acute failures and shortening their maintenance backlog activities while reducing their operational costs, retaining organizational knowledge, and improving their customer service. Unlike other solutions, Takadu is a proven, mature, and patented solution. We're operating for over a decade with leading utilities in 15 countries that retain our services for many years. And additionally, we stand out because of our rapid deployment, intuitive user interface, and built-in best practices. Just a few words about the setup pilot. So as Ivan said, the pilot started in the last quarter of 2020. It was a 12-month pilot that was funded by the IDB. The original project team was led by Ivan Rodriguez, and it was joined later during the pilot by operational manager of the North Services, German Ramos. From Takadu, our team members were Udi Gismar, Yahel Sofar, and Hernan Montani. Our pilot covered about 40% of Serapal's monitor clean water network. It had about 70 sectors, and it spread over three regions. It was approximately 1,000 square kilometers. The deployment phase took us just under 2 months, and it was followed by 2 months of product training for the users. The length of this training was due to having several dozen users, as Ivan specified. The standard is having 1 to 2 users, and the initial training will take about a day. We then established weekly meetings for mentoring and ongoing support of the team. We had also integrated Serapal's external work order system into Takadu. And it is important to point out that data quality for Serapal was good enough to provide valuable results from day one. Some highlights and conclusions from the pilot. Serapal were ready for the pilot. They had DMAs, good spread of meters, and a very consistent data collection. We had the collaboration of their IT and good and strong project management on their team. All these led to a fast deployment and the ability to monitor and detect valuable asset failures. Sorry. During the pilot, Takadu's technology for Serapal, as Ivan mentioned, detected over 7,000 events, including water loss, pressure events, breach events, and telemetry and faulty meters. At the very beginning of the pilot, Serapal faced a challenge with us. Operations on their side was not involved in the pilot from the beginning, and users of the system had their day jobs and they were not available to work with our system daily. Field teams were also assigned to handle asset failures based on their incumbent systems and practices in use until then. So with the support of the R&I department and the cooperation of the non-revenue water department, the Takadu team managed to prepare an event report demonstrating the value gained by using Takadu. The report was then communicated to top level management, and it resulted in forming a team led by Herman Ramos of regional operational experts and non-revenue department representatives. This team created human bridges to share knowledge, experience, technologies, issues, and of course, solutions. And within 2 months of using the system consistently, Serapal were able to detect a couple of leaks of such volume that the reduced water loss as a result was more than the equivalent of the original investments. And just two process notes as a conclusion, and it links me to what Will had said.
about becoming digital. Innovation, leading a pilot alone is not enough. It is important to get operations committed before deploying the system. And on top of it, technology alone is not enough. We need the people to use it, and we need to update processes and organizational workflow and the state of minds. And that is it for me. Thank you very much for listening. Bye. Thank you very much, Shiri, and thank you very much, Ivan. We would like now to present the third case study from Buenos Aires, Argentina, where Ms. Alejandra Bettig, Manager of Unaccounted Water Services and Technology Development from AISA, will present, followed by Eddie Siegel, Vice President of Business Development from Astera. So go ahead, please, and I can help you with the presentation. Hola, buenos días a todos los colegas latinoamericanos y bueno, y del resto del mundo también, por supuesto. Comenzaremos ahora con la presentación de un piloto que llamamos Caso Buenos Aires, que ha sido soportado desde el punto de vista económico por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de una cooperación técnica en el gobierno de Japón. Este proyecto está enmarcado en un programa Nexus Agua y Energía, que tiene su enfoque principal justamente en dar eficiencia a estos dos conceptos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el motivo por el cual arrancamos este tipo de programas? Bueno, yo para poner un poco en contexto a la empresa, nosotros somos una empresa que abastecemos a la ciudad de Buenos Aires, más 26 partidos que están colindantes a la ciudad. Es una superficie de 3.300 kilómetros cuadrados, donde habitan aproximadamente 14.7 millones de habitantes. De toda esa población, hoy estamos sirviendo con agua potable a 10.9 millones de habitantes. Como verán, tenemos un desafío importante por delante para incorporar nuevos usuarios. Y para ello tenemos un plan director de expansión de la producción de agua potable y de las redes de transporte, pero para que este plan sea sustentable, hay que acompañarlo con una reducción del agua entregada hoy a cada uno de nuestros usuarios. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos un sistema que aún es muy ineficiente, es un sistema muy antiguo que tuvo su inicio en el principio de 1900, a partir de una de fiebre amarilla, y las redes han tenido diferente tipo de evolución y han pasado por diferentes tipos de materiales y metodologías de instalación. Hoy día tenemos una dotación por habitante por día de 523 litros y necesitamos acompañar el plan director que esa dotación se reduzca a 450 litros habitantes por día. A ello tenemos un plan de trabajo, un programa a 10 años que impacta tanto en la gestión de la oferta como en la gestión de la demanda. Nos vamos a focalizar en lo que es la gestión de la oferta. Siguiente, por favor. Bueno, lo que no les mencioné es que todo este volumen, esta cantidad de agua que debemos abastecer por día, recorre aproximadamente 24.000 kilómetros de red. Eso nos representa la magnitud del desafío que tenemos por delante. Para ello, AISA hace aproximadamente unos 14 años se ha volcado a implementar las estrategias de AIGUA. Bueno, no las voy a detallar porque son conocidas por la mayoría de quienes estamos aquí. Y como se imaginarán, con estas magnitudes, no es necesario, sino indispensable que nos volquemos a una transformación digital
en la gestión de nuestro negocio. En eso el banco ha sido un elemento fundamental, traccionador y muy colaborativo para que podamos llevar a cabo pilotos y evaluar así cuáles son las mejores tecnologías que se adaptan a nuestros sistemas. Ustedes saben, en Latinoamérica nuestros sistemas tienen una forma singular y todos son muy variables, cambiando de uno a otro. Con lo cual, bueno, en este sentido el banco, voy a repasar así muy rápido algunas de los datos que nos han permitido hacer desde el organismo, como por ejemplo, y muchos de ellos han pasado a producción. En gestión de presiones hemos hecho pilotos de transformar válvulas reguladoras mecánicas en reguladoras inteligentes a través de controladores inteligentes que no necesitaban o no requerían que cambiáramos las válvulas mecánicas. En gestión de activos, bueno, hoy nosotros estamos en un camino de sectorización, pero se imaginan con las magnitudes que les estamos contando, es un desafío enorme y que va a llevar muchísimo tiempo. No obstante, estamos probando, implementando tecnologías digitales, digital twin, que son para con vistas a la optimización de la oferta, la predicción de la demanda futura y la operación inteligente del macrotransporte. En otro piloto también hemos podido testar herramientas para la predicción de roturas en caño, roturas a 5 y a 10 años. Y finalmente, otra de los pilotos en los que estamos trabajando ha sido en implementar herramientas para gestión de DMAs específicamente. Pero ahora, para darle un poco también de pase a mi colega Eddie Siegel, este piloto en particular vamos a hablar de cómo implementamos tecnologías inteligentes en la reparación de fugas. Es una herramienta que tenemos que indudablemente continuar aplicando más allá de todas las acciones que mencioné anteriormente. Como empresa tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros usuarios que somos activos en la búsqueda proactiva de fugas. Siguiente, por favor. Siguiente, porque es un poco en todo el concepto que estamos hablando. Kennedy. Esto, sí. Tal vez para hacer una introducción, ¿qué veníamos haciendo en AISA y qué incorporamos con la digitalización? Nosotros veníamos trabajando fuertemente en búsquedas de fugas con el método tradicional de métodos acústicos. Siguiente, por favor, Ila. Nosotros trabajamos ya desde el año 95 en métodos prelocalizadores acústicos y localización mediante correlación. Eso nos permitía atacar los tiempos de fuga L y R, que bien sabemos conocidos, estas tecnologías nos permiten ser eficientes. Ahora, ¿dónde se radica el mayor problema en cuanto al volumen de fuga? El mayor problema está en anticipar ese tiempo entre que se genera el escape hasta que se manifiesta. Y en ese sentido, encontrábamos que únicamente con los métodos acústicos, teníamos una limitación de el avance diario que le podíamos dar a la actividad, ya que requiere que vayan personas a campo con equipos especiales y vayan recorriendo las redes. A partir de estos nuevos desarrollos, bueno, tuvimos la posibilidad de probar esta tecnología que ahora mi colega va a describir. Siguiente, por favor. ¿Esta quieres que la explique yo, Alejandra? Por favor. Buenos días a todos. Se trata de optimizar el proceso de los técnicos acústicos. Detección de fugas, como las fugas no las vemos, están debajo de las calles, entonces hay que oírlas.
Entonces, el proceso acústico no lo podemos eliminar al final del día, porque todos los procesos de prelocalización pueden reducir, ¿ok? Un sector, un DMA, te puede reducir el tiempo que le va a tomar a un técnico acústico encontrar la fuga, 50%. Lo que nosotros hacemos usando tecnología satelital, encontramos dónde están las fugas. Nosotros se las mostramos. ¿Okay? Entonces ahora ya no estamos ciegos. Lo único que tenemos es que nosotros la indicación es un poco más grande. Entonces, a un técnico acústico, en vez de pasar una semana o tres días en buscar la fuga, como hemos reducido el área, nosotros sabemos más o menos dónde está la fuga, el técnico va a ir directamente a una zona relativamente pequeña y ahí va a encontrar la fuga. El satélite que usamos son japonés o argentino, coincidencia que cuando hicimos el proyecto en Buenos Aires, usamos imagen satelital del satélite argentino. Eso fue muy lindo. La próxima. Gracias. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? El satélite encuentra dónde hay humedad de agua potable en la ciudad. Ahora, nosotros recibimos de parte de AISA el GIS de la tubería. Entonces, cuando tomamos ese mapa de humedad y lo sobreponemos sobre el GIS, entonces vamos a ver qué secciones de tubería hay que, qué sectores de tubería, qué parte, qué porción hay que revisar para encontrar exactamente dónde está la fuga. Para que tengan una idea, nosotros con esta tecnología reducimos la distancia que tienen que recorrer los técnicos acústicos a un 10%. ¿Ok? Así que, si digamos, los números conocidos en la empresa, en la industria, son que para encontrar una fuga hay que caminar como 5 kilómetros, eso es lo que se hace al día. Entonces, usando una tecnología que te muestra dónde está la fuga, como es lo que nosotros hacemos, se reduce a 100, 150 metros, entonces vamos encontrando varias fugas al día en vez de una o menos. Y eso lo hacemos a través de software que se puede ver en el computador en la oficina o en o móvil. Ya van a ir viendo más adelante cómo eso se presenta. Entonces, ese crecimiento en la performance, van a ver los resultados que va a presentar Alejandra. Eficiencia, esa es la palabra que estaba buscando. Mejoramos la eficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las características del piloto Buenos Aires. Arrancamos en septiembre del 2019, se tomaron dos imágenes. Nosotros le dimos multivariedad de materiales, multivariedad de presiones en los sistemas, justamente queríamos detectar la tecnología en diferentes escenarios, y allí lo que están viendo las imágenes donde encontramos rumores de fuga positivos por cada uno de los sistemas. Siguiente. Voy a poner un punto importante en este piloto, que fue que tuvimos un trabajo de campo. Nos visitó Eddie, con quien hicimos trabajos en campo durante una semana, recorriendo una primera muestra de estos lugares con rumor de fuga positivo. Ahí están viendo las fotos de aquel momento. Y bueno, los resultados de esa primera semana, que iban a ser claves para la continuidad del proyecto, es que encontramos 6.3 fugas por kilómetro durante la longitud recorrida en esa semana. Siguiente.
Aquí hay muchos números, lo van a tener disponibles en la presentación, pero lo que pueden ver a la izquierda es el dashboard de los resultados que podemos ver en la plataforma, en la herramienta digital que nos provee la empresa, donde podemos identificar la cantidad de fugas detectadas, que en total en el piloto del 2019 fueron 1.406 fugas, bueno, realmente terminaron siendo 1.426 fugas detectadas. Y lo que es muy interesante que nos encuentra todo el panorama de fugas en ese contexto, encontramos fugas visibles, que bueno, fueron al momento de recorrer el terreno, pero también fugas semivisibles, 904 fugas semivisibles y 433 fugas invisibles. También, bueno, a partir de aquí salen los tipos de fugas, fugas en conexión. Encontramos 100 fugas en cañerías, no las estábamos viendo, que coincidían con las fugas invisibles. Siguiente, por favor. Alejandro, necesitamos el wrap up, entonces no sé si... ¿Cómo? Sí, sí, ya estamos. Okay. Este es el mismo tablero del piloto, se continuó, se hizo un segundo piloto en el 2020-2021, donde se pudieron encontrar 1.216 fugas. Siguiente. Básicamente, este es el resumen. Diagnosticamos 5.000 kilómetros de red, pero... teniendo que ir al terreno, solamente fue necesario recorrer 758 kilómetros, es decir, que optimizamos el 85% del tiempo. En esa zona recorrida encontramos 2.640 escapes, es decir, 3,5 escapes por kilómetro. Y solamente en 166 de los 1.100 PDIs inspeccionados encontramos que no había fugas detectables, es decir, que también teníamos una muy buena eficacia. Así tienen este volumen de agua que uno podría recuperar en metros cúbicos 10 anualizados, nos permite abastecer aproximadamente 12.700 nuevos habitantes. Siguiente. Para finalizar, aquí le dejamos algunos porque sí, porque tal vez, que sí, tuvimos una reducción drástica de tiempos de localización. Detectamos también pérdidas comerciales por fraudes que había en las conexiones que siempre fugan. Optimizamos el trabajo de los equipos de búsqueda de fugas por productividad. Y además, con este tipo de diagnósticos cumplimos normas regulatorias que tenemos a nivel empresa. En contraposición, bueno, son costos dolarizados de la tecnología. Requiere tener equipos formados en correlación acústicas y metodologías de reparación. Siempre hay que estar permanentemente dando costos-beneficios. Con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora, for a fourth case study, I would like to invite the representative from Piura, Peru, Mr. Arturo Sandoval Rivera, and followed by Ms. Pilar Consejos from Idrica. Por favor. Please take into account we have around 10 minutes, okay? I'm sorry, we're a little bit behind. Thank you very much. Bien, buenos días, soy el ingeniero Arturo Sandoval, gerente de informática de la EPS Grau en la región Piura. A través del el fortalecimiento de capacidades, el Ministerio de Vivienda y el BID nos incorporaron en dos proyectos para modernizar el programa de gestión de pérdidas y para mejorar y optimizar la operación de redes y mantenimientos. Siguiente. Bueno, estos son los puntos que voy a tocar y voy a, voy a poner en contexto solo a la empresa. No, somos una empresa que administra 235.000 conexiones de agua a un aproximado de 1.000.000 de habitantes en la región Piura. Nos encontramos en un proceso concursal, fruto de unas deudas en el año 2000, pero estamos pagando nuestro plan de reestructuración. La ventaja es que nos contamos con sistemas desarrollados
informáticos desarrollados por, por el personal nuestro con open source, ¿no? Y lo más importante es que trabajamos en la nube asegurando alta continuidad, disponibilidad y performance de los sistemas informáticos. Siguiente, ¿no? En este proceso de, en este proceso de apoyo del BIC al Ministerio de Vivienda y a las empresas de saneamiento, nosotros fuimos escogidos para este programa de fortalecimiento de capacidades. El principal problema de la EPS Grau es el control de pérdidas de agua no facturada, ¿correcto? Que estamos casi alrededor de un 60% de pérdidas de agua no facturada. Comenzamos en octubre del 2020 y hemos terminado a marzo del 2022. ¿Siguiente? Bien, el objetivo fundamental de estos dos proyectos, ¿no?, es, uno, reducir el agua no facturada, sin sectorizar y monitorizar un sector piloto que escogimos, que es el sector 4, que después lo voy a desarrollar, hacer uso de tecnología como la telemetría para tener datos reales, y en esto nos ayudó Hídrica con su plataforma, con el uso de la plataforma de Guaigua, que es la que nos muestra de manera gráfica cómo están operando los sistemas y los resultados que estamos obteniendo. Y por último, el objetivo fundamental, que es el fortalecimiento de capacidades para los funcionarios, para los principales técnicos de la empresa. ¿Entiende? No. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos con un índice general de 60%, y en la zona piloto que se escogió. ¿Por qué se escoge la zona piloto el sector 4? Porque tiene un solo punto de abastecimiento para todos los suministros, ¿no? Y tiene buena presión y continuidad las 24 horas del día. Aquí, cuando iniciamos, no contábamos con elementos de telemetría en este sector, y que era el objetivo colocar estos elementos, ¿no? El principal valor de partida fue el índice de pérdidas en este sector de 43.42% de pérdida de agua no facturada, ¿no? En este sector contamos con este reservorio que les indico, que se abastece de dos fuentes: de la planta de Curumuy, que es agua superficial, y un pozo, que es el pozo Nuevo Vicus, que es agua subterránea, ¿no? Este sector cuenta alrededor de 4.397 usuarios, de los cuales 3.917 somos los que facturamos. Siguiente. ¿Cuál es el plan de trabajo que hicimos? Primero, hermetizar el sector, porque en la hermetización del sector vamos a determinar que no las fugas o los trasvases de agua a otros sectores que no se contabilizan y se incrementa la pérdida del sector. Proveer macromedidores con telemetría, tanto en la entrada como en la salida de la fuente en este caso del reservorio, que da agua a todos los suministros, para poder tener datos en tiempo real. En tiempo real, que me determine cuál es la producción que está ingresando. Y también instalamos 80 micromedidores con telemetría para los suministros domésticos y comerciales, con el objetivo de obtener las tendencias de consumo que tienen, que se tienen en este sector. Trabajo que se hace es para mejorar las consignas de operación en la distribución del agua potable, ¿no? Y básicamente usamos la plataforma Guaigua como una herramienta gráfica que nos permite monitorizar todos los datos detallados que vamos obteniendo, y nos permite poder calcular los nuevos índices que vamos obteniendo. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Configuramos la plataforma Guaigua con los elementos de operación del sistema. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de información geográfico
a través de unos chips alimentamos esta plataforma, ¿no? Con nuestras redes de agua y nuestros suministros para poderlos configurar de manera que podamos alimentar de información a esta plataforma y nos dé los resultados que esperábamos. Hemos configurado los Data Lawyer porque la primera vez que, que usamos Data Lawyer en este sector, ¿no? Y todos los datos, ¿no?, se disparan a la nube de la EPC Grau, porque la nube de la EPC Grau es la que va a almacenar los datos. Se configuraron los sinópticos, se configuraron macromedidores, también se hizo uso de sensores de nivel para determinar la capacidad del reservorio en tiempo real, ¿no? Y se hizo algunos scripts para implementar la transmisión automática de datos de la nube de la EPC Grau a la nube de Hídrica y poder mirar en su plataforma los resultados. Siguiente, ¿no? Acá tenemos algunas gráficas que obtuvimos en detalle. Por ejemplo, estas son métricas de caudal, ¿no? Que nos permite ver cómo se está abasteciendo este sector, permite poder determinar la micromedición. Siguiente, porque ahí está la micromedición. Aquí tenemos, este es el sinóptico del sector 4, este es el reservorio que abastece a todo el sector 4 y los datos de operación que tienen en tiempo real. Entonces, esto se logra básicamente con el uso de la telemetría. Siguiente. El Smart Metering, que es para poder, es una herramienta que nos permite poder analizar los datos de la micromedición y de la macromedición. Siguiente. Ya. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? Como punto de partida, en agosto de 2021 iniciamos con 43.42. En febrero del 2022 hemos obtenido 36.53% del índice. Hemos bajado casi 6%. No quiere decir que siempre va a bajar 6%, pero sí en este sector. ¿Por qué logramos esto? Porque hemos hermetizado el sector, ya no hay trasvases a otros sectores, porque hemos determinado algunas incidencias como fugas comerciales, como fugas operacionales, y nos ha permitido llegar a este valor. Y esto se puede, no solamente para el proyecto, este es el indicador específico que teníamos que trabajar, pero se puede sacar mucho más información. En conclusión, a una colaboración conjunta que ha dado éxito tanto el BIC, EPC Grau e Hídrica para implantar un nuevo proceso para determinar el agua no facturada. Se ha conseguido lograr los objetivos, hemos implementado los macromedidores con telemetría, los micromedidores con telemetría, se ha hermetizado el sector, ¿no? Y como piloto ha sido un éxito realmente. Hemos fortalecido las capacidades de 20 profesionales de la EPC Grau que hoy miran diferente la tecnología para poder mejorar su consigna de operación. Se ha empleado tecnología de punta apropiada para determinar con mayor certeza el indicador de pérdida de agua, ¿no? Y este problema. Hay que darle a este proceso, hay que darle continuidad. Hay que darle continuidad. Estamos viendo con la gerencia y con la alta dirección poder continuar por lo menos todo este año evaluando el agua no facturada en este sector con esta herramienta de GoAigua. El problema que presenta de agua, gracias a la modernización del sector 4, se ha mejorado no solamente el indicador, como dije, de agua no facturada, sino también otros indicadores que ayudan a mejorar la operatividad, a mejorar las consignas de operación de la distribución de agua, ¿no? Este piloto es realmente replicable en otros sectores de la empresa y también en muchas empresas de saneamiento del Perú que requieren información para mejorar su índice de agua no facturada y mejorar la rentabilidad empresarial. Le cedo a Pilar para que continúe con nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias, Arturo.
Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora vamos a comentar el segundo piloto llevado a cabo también en la EPS Grau con el objetivo de mejorar y optimizar la operación de la red de abastecimiento de Piura. Yo pertenezco al equipo de Hídrica. Hídrica es una empresa que provee tecnología y servicios cuyo valor diferencial se basa en la combinación entre la experiencia y la tecnología, puesto que es una empresa que nace en el seno de una utility con más de 130 años de experiencia. Sus soluciones comenzaron a desarrollarse hace casi 15 años, con lo cual es una tecnología contrastada que hoy en día está implantada y en uso en muchísimos lugares del mundo. Bueno, centrándonos en el segundo piloto llevado a cabo en la EPS Grau, pues aquí el objetivo era mejorar la capacidad de la EPS Grau en la toma de decisiones para operar día a día la red. Es un piloto que se enmarca pues, en la estrategia del BID para incentivar y promover la tecnología con el fin de mejorar la gestión del agua. En este caso, en este piloto, se elaboró el modelo hidráulico de la red de abastecimiento de Piura mediante la plataforma Keytune, que es una plataforma totalmente abierta e innovadora. Además, pues muy importante, como ha comentado Arturo, se han generado competencias en la EPS Grau para que de forma autónoma pueda pues, desde comprender e interpretar los resultados de la simulación hidráulica llevada a cabo con el modelo, como para usar y explotar esos resultados para la toma de decisiones y, por supuesto, actualizar en un futuro el modelo hidráulico, porque al igual que las redes de agua son sistemas vivos, el modelo hidráulico también lo es. Para llevar a cabo este piloto, el punto de partida era el sistema de información geográfica que tiene la EPS Grau. Este sistema pues, es un inventario geográfico de los activos de la red que permite pues, visualizar todos los elementos y consultar sus principales propiedades. Bien, pues desde Hídrica hemos trabajado conjuntamente con la EPS Grau para ingresar toda esa información en Keytune, que es una plataforma pues, que te permite importar ficheros GIS para generar un modelo hidráulico y con el fin pues, de simular el comportamiento de la red tanto en las condiciones actuales de suministro como en cualquier otro escenario de operación que quisiéramos ver qué ocurre. Aquí tenemos un poco más detallado los trabajos realizados. Lo primero que se realizó es pues, un análisis de la información que contiene actualmente el GIS de la EPS Grau. Decir que, bueno, que la EPS Grau cuenta con un GIS de gran calidad. No obstante, pues, siempre hay que introducir una información complementaria que no está en ese GIS y que se requiere para realizar el modelo. Se desarrolló conjuntamente con la EPS Grau un esquema de operación de la red y finalmente se importó toda esa información en la plataforma Keytune. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? Pues se genera automáticamente en la plataforma un modelo hidráulico que nos permite reproducir el comportamiento actual de la red. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues tener un conocimiento profundo de cómo está funcionando actualmente el sistema, ya que vamos a ser capaces de conocer pues, la presión en todos los puntos de la red, caudal por todas las tuberías, velocidad, etc. Pero no solo eso, sino que podemos también generar pues, qué ocurriría ante nuevos escenarios. Por ejemplo, un incremento de demanda en un punto cualquiera de la red o un cierre de una tubería o cualquier otro elemento. Por ejemplo, esta sería una situación, un escenario llevado a cabo con la plataforma en la que se ha cerrado la entrada a uno de los depósitos. Vemos aquí como resultado de la simulación estamos viendo que en condiciones normales están entrando 86 litros por segundo. Procedo a cerrarla y obtenemos un caudal, lógicamente, de 0 litros por segundo y vemos cómo la presión no ha sido afectada porque los hexágonos que nos representa la presión mantienen el mismo color. Sin embargo, podemos ir a un elemento puntual como los depósitos y ver, por ejemplo, pues, que, bueno, que a las 14 horas el depósito ya alcanzaría su nivel mínimo. Del mismo modo, podemos generar, por ejemplo, escenarios hipotéticos de incremento de demanda. Eso es muy importante para saber la capacidad de la red. Por ejemplo, aquí hemos incrementado la demanda en un punto que tiene 23 metros de columna de agua y vamos incrementándola y vemos cómo apenas se modifica su presión porque ahí realmente la red tiene capacidad.
puede haber otros puntos en los que no ocurra lo mismo. Por ejemplo, en este otro, pues al incrementar la demanda, vemos cómo la presión de 17 metros baja a 11,8. Bueno, como conclusiones, podemos decir que realmente la colaboración conjunta del BID, la EPS Grau Hídrica, pues ha sido un éxito, porque este piloto realmente ha resultado de gran interés para la EPS Grau, ya que va a poder con ello pues incorporar la modelización hidráulica en todos sus procesos de toma de decisiones. A lo largo del piloto se han empleado nuevas tecnologías digitales, como la herramienta Caition, que ha asistido en la construcción de este modelo hidráulico. Y bueno, pues lo más importante creemos que es que la metodología seguida se puede emplear en un futuro para la generación de nuevos modelos hidráulicos por parte de la EPS Grau, como para la actualización de los existentes y, por lo tanto, también muy importante el uso y la explotación de los mismos en la toma diaria de decisiones. Finalmente, pues bueno, decir que la incorporación futura y combinación de este modelo hidráulico con datos en tiempo real realmente pues, bueno, incrementará muchísimo las capacidades y también la toma de decisiones por parte de la compañía. Muchas gracias a todos y bueno, quedamos a su disposición para cualquier duda o ampliación del contenido. Gracias. Okay, thank you all very much. Unfortunately, we had such interesting presentation. We did not have time for questions and answers, but just to highlight, we had a few of the topics that popped up were data transfer issues, operationalize of the technology, capacity of the staff. That were some of the issues that were raised here as an important flag when implementing new technologies. I want to thank very much all of our speakers for excellent presentation. I wish we had more time to like dig in and discuss. Hopefully we can address that and additional questions in the future. I would like to invite you all to stay tuned for future events. Again, to acknowledge and thank also our Korean delegation that just joined our headquarters here in DC. Looking forward to be in touch, and thank you very much.